se inventan este tipo de cuestiones, un plan de lectura que invita a promover el por qué leer. Como ustedes bien saben, de la lectura de los primeros jeroglíficos esculpidos en piedra a la lectura digital, ha habido un proceso de lector que ha discurrido de la mano de la historia de la humanidad. Si la invención de la escritura supuso la separación entre la prehistoria y la historia, la lectura decodificó los hechos que acontecían en todo ese momento. Hablar de la lectura es hablar de que se favorece la concentración, la empatía, el prevenir la degeneración cognitiva y hasta nos beneficia en el cómo vivimos diariamente y en cómo podemos socializar. Además de alimentar la imaginación y favorecer la concentración, la lectura ayuda a mejorar algunas habilidades sociales, como la empatía. Un ávido lector rápido aprende a identificarse con los personajes de las historias que lee y está más dispuesto a abrirse a otras vidas que a alguien que no lee. Aquí es donde me quiero detener un segundo y agradecer que este programa de diálogos en movimiento, impulsado por la Secretaría de Cultura, nos brinda a nosotros como Liceo Público la posibilidad y la invitación a una lectura diferente, participativa, entre jóvenes y escritores. Un proceso de lectura compartida, mediada, que propicia la comunicación e intercambio de ideas y la validación de experiencias y la interpretación personal. O sea, una lectura centrada en el desarrollo colectivo y centrándonos en el otro y en mi mismo proceso de comprensión vinculado con las experiencias vividas. En términos simples, socializar lo leído y reflexionar colectivamente. ¿Para qué? Tan simple, para motivarnos y desafiarnos a promover en nuestros alumnos y alumnas el hábito por leer. Por eso queremos enfrentar este desafío con estos alumnos que hoy día van a darte inicio y agradecer, como decía y lo mencionaba recientemente, por haber pensado en este liceo para implementar este desafío. Muchas gracias.